El nuevo capítulo de Boruto, el número 11, como es costumbre, ya está en el aire. Y en esta sección ya te tenemos lista siempre las 7 cosas curiosas o errores que surgieron a lo largo de este capítulo. Ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Tal como ya habíamos visto en episodios pasados, las consecuencias de esta persona que está controlando a la gente y en efecto sustrayendo su chakra son básicamente las mismas que las raíces del dios árbol durante la cuarta gran guerra ninja. Se confirma el último spoiler que hacía falta, es decir, ese en el que nos decían que Sumire Kakei, la representante de la clase de Boruto Uzumaki, era huérfana. En este capítulo podemos ver una referencia muy clara hacia ello. El aparato decodificador vuelve a aparecer en escena. Este aparato fue visto por primera vez en la película de Boruto, aunque cronológicamente esta sería su primera aparición en pantalla, ya que aquí todavía no aparecen los sucesos de Momoshiki y Kinshiki. Es muy interesante. El hombre que jalaba los hilos por fin aparece, y en este caso tenemos que se trata de un Anbu, uno que tiene la máscara rota, posiblemente perteneciente a Raíz. Pero lo interesante, por ejemplo, es el hecho de que su máscara asemeja o trata de simular ser un escarabajo. Cuando el cartero general es poseído, este comienza a atacar, vaya, con las cartas que tiene a su alrededor. Lo curioso es que prácticamente se ve igual en diseño a los jutsus de Conan. Cuando se controla a la gente mediante esta sombra, este hombre, perteneciente a Anbu, lo hace como si fuera un marionetista, pues básicamente los movimientos son los mismos y en efecto parece igual. Finalmente se confirma el nombre de la bestia que habita entre las sombras y podemos verlo un poco mejor. Ahora podemos confirmar que se llama Nue, es un tipo de quimera japonesa, tal como hace más de un mes habíamos estado especulando. En general, este capítulo estuvo bien. El problema realmente es toda esa trama innecesaria que se le colocó. El villano y el ojo de Boruto, el resto de los genin apoyando, también fue muy bueno. Sin embargo, toda esa trama acerca del cartero, de verdad que estuvo de más. Fuera de ello, el próximo capítulo promete bastante. Por favor, suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material que tengo preparado para ti. Y de haber más como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato. ¡Hasta la próxima!